hacer el contraste con Irlanda, sin diferenciar Irlanda del Norte de la isla completa, porque sería meternos en cuestiones laberínticas, la lucha por la independencia de Irlanda, y simplemente vamos a hablar de Irlanda en general, que también tiene una agricultura de subsistencia, una ganadería de subsistencia, en el siglo XVIII y XIX escasa urbanización, la inmensa mayoría de la población era rural, aún hoy. Bueno, hoy ya está urbanizada, obviamente, pero hasta mediados del siglo XX, gran parte de la población rural, producción de productos canteras de bajo rendimiento, como la piedra, el granito, que cuesta mucho extraerlo y tiene un bajo valor agregado, porque el granito y la piedra lo que se agrega es en la elaboración, no tanto en la extracción. Hay carbón también y hay muy poco manufactura, ¿no? Especialmente en el norte, en la parte protestante. Y hay un contraste muy fuerte con Escocia, porque tanto Escocia como Irlanda en el siglo XVIII era economía de subsistencia, pero sin embargo Escocia hizo un take-off, un despegue muy rápido, y en cambio Irlanda se quedó estancada. Tuvo un rápido aumento demográfico, espectacular aumento demográfico. Vivía de un monocultivo que es la papa, y ustedes saben que la papa tuvo una enfermedad, y ahí vino la gran tragedia mundialmente conocida, que fue la gran hambruna que tuvo Irlanda, que provocó la caída, fíjense, la caída de la población, ¿no? 1845, la hambruna de 1840, pero creo que hubo muchas, hubo un par. ¿Cómo? Propiamente la de la papa, no recuerdo, pero la papa, bueno, se pudría, y ahí se produjo la hambruna en la década del 40, que duró del 1845 a 1849, pero después, bueno, dejó su inercia, ¿no? Eso provocó un proceso, una caída demográfica espectacular y un proceso emigratorio, fundamentalmente, como ustedes imaginarán, a Inglaterra y a, más que nada, a Estados Unidos, porque la principal corriente migratoria del siglo XIX americana fue Estados Unidos. Y en nuestro país también tenemos una... En todas las películas aparecen. Claro, exactamente. Y bueno, hubo presidentes de origen irlandés, católico irlandés, porque lo que nutrió Estados Unidos del catolicismo fueron los irlandeses. ¿No es cierto? El irlandés tradicional es muy católico. Yo les contaba... La semana pasada fui a la Asociación Católica Irlandesa, al Colegio Santa Brígida, y me atendieron irlandeses, son muy devotos de la religión, cosa que en otros países católicos se ha perdido. Pero Irlanda nutrió a Estados Unidos de inmigración por el estado miserable que tuvo Irlanda en el siglo XIX. Yo les puedo decir que cuando estuve estudiando en Londres, muchos iban a Dublín, porque Irlanda era baratísimo comparado con Inglaterra. Y ahora Irlanda es el segundo país en cuanto a ingreso per cápita. Después de Luxemburgo viene Irlanda en Europa. O sea, el país donde el ingreso per cápita es más alto, y del mundo. Del mundo, bueno, habría que ver, no sé, pero creo que de Europa sí. Primero está Luxemburgo, que son... cifras siderales, $130.000 anuales, no sé, que a nosotros nos parece increíble, ¿no? Irlanda logró un rápido crecimiento. Fíjense la agricultura de subsistencia, cómo cayó la producción de papa, especialmente con la, bueno, como les dice, la gran hambruna de 1845. Y después el crecimiento se quedó estancado en Irlanda, ¿no? La producción de papas quedó estancada después de la gran hambruna, donde murieron, bueno, las cifras varían mucho, pero hubo condados donde murió el 30% de la población, así que imagínense la magnitud de este desastre, ¿no? Ustedes van a encontrar monumentos que recuerdan esta tragedia. Esta es una tragedia en particular que han hecho caminar a un determinado grupo de personas a buscar alimento a otro lado, y no había, y murieron de hambre en el camino, en condiciones penosas. Entonces hay un monumento. Van a encontrar high crosses, ¿no? Las cruces típicamente celtas en distintos lugares de Irlanda. Es decir,
es un país de emigrantes del siglo XIX y rural, fundamentalmente rural. Fíjense este cuadro que es muy colorido y muy interesante porque nos muestra cómo después de la hambruna de la década del 40, el proceso migratorio es más de 1.200.000 personas van a Estados Unidos fundamentalmente, en menor escala Australia, al Canadá, y también nosotros recibimos un caudal interesante, hay una minoría irlandesa muy importante en Argentina. No sé si conocen ustedes algún descendiente irlandés, pero cada tanto aparece alguno, ¿no? El más famoso, o uno de los más, el periodista Rolando Hanglin, ¿no? Y bueno, y como les decía, hay una colectividad. El irlandés mayoritariamente católico, apostólico romano. Claro, católico romano. Hay un sector de la población irlandesa que es protestante, pero fundamentalmente católico, apostólico romano. Bueno, y actualmente lo que le decía, modelo de desarrollo económico, pero fíjense que reciente es esto, a partir del 2010. Y es que estamos, 2023, hace 10 años. Crecimiento espectacular. Hay distintas razones de este crecimiento. Este señor Usher me hablaba del Brexit o el hecho de que Irlanda aceptó, pidió formar parte de la Comunidad Europea, ingresó a la Comunidad Europea y pertenece a la Comunidad Europea, ¿no es cierto? Irlanda. Entonces eso le dio un impulso muy, muy importante. Y también otro impulso increíble, eso es aprovechar una oportunidad de una crisis, las empresas que se fueron de Inglaterra con el Brexit, que se radicaron en Irlanda. Entonces hay empresas que se fueron de Inglaterra y se radicaron en Irlanda. En los últimos años hablamos, ¿no? La tasa de inflación proyectada al 2028, va a ser del 2%, está descendiendo, ¿no? Tuvo un pico en el COVID del 8% anual y entonces ahora está establecida en el 2%. Bueno, hay países postindustriales que están en deflación, como Japón, ¿no es cierto? Bueno, Brasil también, después de Bolsonaro, quedó en deflación, ¿no es cierto? Nosotros también estamos en deflación. Sí. Estamos en estanflación. Porque la inflación... Porque la inflación, según Keynes, estimulaba la demanda, el movimiento económico, pero no, nosotros tenemos inflación, casi hiperinflación, pero estancamiento. Eso se llama estanflación, que tenés las dos cosas malas. Sí. Pues la deflación produce estancamiento también, porque si los precios bajan, vos no consumís porque esperás al día siguiente que va a valer menos. Entonces eso produce estancamiento económico, la deflación. Que en Europa hubo la gran deflación de 1873, por ejemplo, y después el crack del 29 va a producir deflación. Pero bueno, nuestra realidad es muy diferente. Y como les decía, actualmente modelo de desarrollo económico. Bueno, con esto terminamos este paneo de la diversidad de desarrollo en la Revolución Industrial en las Islas Británicas. Prescindo de hablar de la Commonwealth en general, porque sería infinito este curso, pero India tuvo su propio desarrollo, paralelo a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, ¿no es cierto? En cuanto al desarrollo económico como partes de la comunidad británica, ¿no? Pero bueno, quedará para otra oportunidad poder desarrollar tan interesante tema. Bueno, volviendo, retomando nuestro tronco, estamos hablando de los inicios de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, hablamos de antecedentes, inicios de la Revolución Industrial en distintos sectores, hablamos de la diversidad regional, comparando Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, y ahora nos vamos a introducir en la expansión de la Revolución Industrial en el continente. Por lo cual nos vamos a introducir lentamente en lo que vamos a hacer una transición a la llamada Segunda Revolución Industrial. Entonces, a medida que avanza el siglo XIX, vamos a ver qué pasa. Lo principal, si tenemos que hacer un resumen, es la expansión de la industria moderna al continente europeo. Ya no va a ser solo Inglaterra que va a tener la hegemonía,
la va a ir perdiendo lentamente la hegemonía del Imperio Británico. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver qué pasa con la expansión de la revolución industrial en Inglaterra. Primero, hay mucho que se habla de espionaje, copia de máquinas. Bélgica fue pionera en la industrialización del continente europeo. Ustedes saben que los británicos diferencian netamente lo que es Europa. Para nosotros todo es Europa, Inglaterra y el continente europeo, pero se diferencia lo que es Europa continental de las Islas Británicas. Nosotros ahora vamos a mencionar el desarrollo que se produce en la industria moderna en Europa continental, que es posterior a la inglesa.